Ahora vamos a empezar la fase número 2 del juego, en la cual... ¿Por qué no me voy a reír? En la fase número 2 del juego lo que hacemos es incrementar las cosas, incrementar el número de acciones que vamos a hacer. Entonces, el número de acciones que vamos a hacer van a ser acciones como... Rana. Y consiste en... Es como si fuese cero. Pero tenemos que ir a saltos de rana hasta el fondo de nuestra línea y volver corriendo. ¿Vale? Volver normal. Vamos a saltos de rana. ¿Pero cómo son los saltos de rana? Saltos de rana. En cuclillas, saltando. No hay que tocar con las manos. ¿Vale? Saltos de rana. Luego tenemos... vamos a poner rana, que está bien. Podemos poner otros animales o cosas como, por ejemplo, pirata. Vamos a pata coja hasta el fondo y volvemos. Se lee igual que el cero. Vamos a pata coja y volvemos corriendo. Pirata, cero... por ahora está bien, ¿no? He dicho rana. Rana, pirata... ¡Ay, me gustan mucho los cangrejos! Cangrejo. A cuadrupedia hasta el fondo. Así. Cuadrupedia hasta el fondo. ¿Vale? Bien. Aunque también podemos decir una palabra más que va a ser espalda. Y es que vais corriendo de espalda hasta la línea y volvéis corriendo. Correr de espalda, de frente. Y corréis de frente, sí. Yo lo voy a juntar. ¿Vale? No hay que juntar cosas, que luego un problema. Bien, pues entonces podríamos decir, por ejemplo... ¡Pirata! Puntuación, tenéis que cambiar puntuación. Puntuación. Carmen, Elena, nadie puede quedar empate. Ya, pues. Cuando hay empate. Desempate a piedra, papel, tijera. ¿Preparados? ¿Listo ya? Sí, hay que correr. Es como si fuese par impar. Quien gana, corre. Quien pierde, persigue. Quien gana, corre. Venga. Piedra, papel, tijera. Nada, no hay nada. Venga, otra vez. Yo corro por si acaso. Vamos a ver una cosa. Acaba de perder y ganar quién. Ha perdido Elena porque ella era la que había ganado, que era la piedra a la tijera y ha ido corriendo para allá. Has perdido por una elección mala. Has ganado tú, Carmen, para allá. Vale, bien. Vale. ¿Qué pasa con anatomía y fisiología? ¿Ponemos palabras de anatomía y fisiología? Estamos pensando. No hace falta, ¿no? Bien, tenemos bastante con las palabras estas, así como, por ejemplo, cangrejo. Algunos directamente se dan por perdidos. ¡Que vuelves corriendo, José! ¡Vuelves corriendo! ¿Vale? Venga, nos sentamos. ¿Eso qué es, María? Bien.
Bien. Tenemos. Parece que el equipo par está perdiendo y el equipo impar está ganando. No sabemos si es que se están dejando. A partir de aquí ya frenáis. Vale. Que no supere haberle dejado tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hemos dicho varias palabras, pero, por ejemplo, no hemos dicho ninguna... Alba, ¿qué es lo que quieres? Dime. Es que no hemos enterado bien, o sea, si él... ¿Qué está tapando? Él te acaba de decir cangrejo, voy y muerto corriendo, ¿no? Sí. Bien. Carmen no ha hecho esa aclaración y ahora ya podemos... ¡Espalda! Noemí ha perdido seguro que ha salido corriendo de cara a toda velocidad. Bien. Mirad. Sentaros, venga. Sentaros. Una cosa, a veces esto está en un desequilibrio muy grande y hay que intentar que haya algo, ¿no? Porque es que esto tiene poca gracia, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo podríamos hacer? El profesor piensa, o sea, yo en este momento, ¿cómo podríamos hacer para que esto vaya para allá? Cambio de campo. No. Habrá que inventarse algo dentro del juego. Habrá que inventarse o poner algo del juego, como por ejemplo, esto normalmente ayuda a los pares, si lo ponemos así, que es por ejemplo decir 4. A ver la puntuación, ¿cómo va? Bien. Vamos a darle otra ayuda, por ejemplo, al equipo par, así de pronto, de una forma sencilla. Y es, por ejemplo, decir ¡huevo! Me he equivocado. Hay que decir operación. No he dicho operación. Cristian ha aprendido bien las normas. Ya, pero da igual, déjalo. Así lo aclaro, lleva razón, no pasa nada. Lo repito, lleva razón. Tenía que haber dicho operación, volver al sitio. Entonces ahora... Sí. Así. Bien, es verdad, cuando hay que hacer algún cálculo tenía que haber dicho operación porque si no lo confundís con las palabras y eso sí que es un lío. De todas formas, directamente puede haber una ayuda si dices, por ejemplo... No, ¡pirata! ¡Noemí, tramposa! ¡Pirata, a pata coja! No, ¿a dónde estáis? Hay que volver corriendo. Bien, un momento. Ya sí que tenemos que contabilizar. Lo siento.